familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¡Qué sabroso! El día de hoy vamos a preparar una isla flotante. Y lo especial de este postre es que solo lleva dos ingredientes. Vean, por acá tenemos 250 gramos de azúcar para nuestro postre y 150 para el caramelo. Por aquí tenemos huevos, 8 huevos que ya los separé, 8 yemas y 8 claras. Las 8 claras las vamos a ocupar para hacer nuestro postre y las 8 yemas las vamos a ocupar para hacer el sabayón. Bien, vamos a empezar haciendo nuestro caramelo. Colocarlo sobre nuestro molde con mucho cuidado. Vamos a montar nuestras claras de huevo. A ver, cuando esto ya forme en picos, quiere decir que ya está. Ahora vamos a hacer la prueba de siempre. No cae, así que ya está. Ahora vamos a colocarlo sobre nuestro moldecito. Y acá hay un truco para que no queden huecos. Vamos a ponerlo muy bien sobre el fondo. Así. ¿Vieron? Está reventando el caramelo. No se preocupen. Y vamos a ir presionando así para que no quede ninguna cápsula de aire por dentro y nos salga lo más uniforme posible. Vamos a darle unos golpecitos. Bien, lo vamos a llevar a baño María. Miren, acá yo puse una toallita. Ustedes pueden poner un mantel, un trapo, lo que sea. Y sobre eso vamos a colocar nuestro molde. Listo, vamos a llevarlo al horno. 160 grados centígrados por aproximadamente 50 minutos. Lo vamos checando. Mientras tanto, vamos a preparar el sabayón o sabayone. Por cada yema vamos a agregar aproximadamente una cucharita de azúcar. Bien, tradicionalmente el sabayón se elabora con oporto, pero también lo pueden hacer con zumo de limón, naranja, café. 1, 2 y 3. Listo. Lo vamos a llevar a baño María. Aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos, eso sí es tardado. Ya saben que no tenemos que dejar que las yemas se cuajen. Sí, es un poco tardado, pero esto es delicioso y es especial para acompañar esta isla flotante. Pero vean la textura, cómo cambia y el color va cambiando, es interesante, vean. Ok, lo vamos a reservar hasta que ya esté nuestra isla flotante, que faltan solamente unos 5 minutos y está listo. Miren familia, ya salió. Esto llegó a sobresalir hasta aquí más o menos 2 centímetros arriba, pero luego se bajó a su estado normal. Aproximadamente 1 a 2 horas para que esté bien bien frío para poder desmoldarlo. 2 horas después. Vean nada más qué preciosura. Qué rico. Y ahora vamos a colocar el sabayone encima para coronar. A ver. Esto está delicioso.